Banda la Interna, nos encontramos con Juventud Guerrera, Jubi. Pues cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace, y hoy lo demostraste en el cuadrilátero, hoy en esta primera visita de MDA a los Super X acá en la Ciudad de México. Pues bueno, Matt arrasó, se llevó la noche y demostramos, como tú lo dices, cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace. La verdad, hoy venía de Pensilvania, llegué a las 2:30, pero gracias al equipo de trabajo que tengo aquí, desde el camarógrafo, desde producción, logística, el ring, la verdad, todo hicieron un trabajo perfecto y la gente salió contentísima. La verdad, todas las luchas de principio a fin estuvieron increíbles y pues muchas felicidades a todos y permíteme. Sí. Y así fue esto. La verdad, ahorita ya sigo haciendo pagos, sigo haciendo de todo, pero la verdad muy contento de haber cumplido como promotor y más que como luchador, ¿no? Ahora sí que 2 por 1. Así es, nos mostraste a Tromba hoy. Claro. Y también a Ludark, que se une a Mad. ¿Sabes qué? Quiero darle a este joven talento el push que necesitan, que son talentosísimos y las empresas no los han valorado como se merecen. Y aquí, bueno, yo siempre he tenido un ojo clínico para el talento y yo creo que estos chavos tienen muchísimo talento y se va a conformar Matt con el mejor talento de México. Oye, ahorita me acaba de decir acá, estoy haciendo pagos. Pues, ¿cómo no hacer pagos si ya tienes 1,000,000 en la bolsa? Eso está bien interesante. Fíjate que el millón, vamos a hacer una rueda de prensa y ahí se va a convocar a la prensa para que ahí, enfrente a un notario, se me haga el pago de esta cantidad. Y mi papá dijo que él tenía palabra. Yo sé que él tiene palabra y como él lo dijo, ¿no? Yo tengo para eso y para más. Entonces, pues espero que cumpla su palabra y los espero a todos porque ese día que firmemos vamos a estar compartiendo el próximo cartel de 17 de febrero. Sí. Creo que la gente se fue muy contenta y todavía vienen más cosas. Hay duelos que quedaron pendientes por ahí y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ver un mano a mano entre Juventud y Rush? Sí, claro, la verdad es que me encantó haber luchado con él. Así me gustan personas duras, recias, pero Juventud Guerrera no le tiene miedo a nadie, ni a Rush, ni a LA Park, ni a nadie. Mis respetos para ellos, pero arriba del ring todos somos iguales, ¿no? Creo que los cruceros hemos venido a revolucionar la lucha libre. Yo he luchado desde gigantes, Lex Luger, Hulk Hogan, de todos esos grandes nombres, y la verdad, Rush no me quita el sueño. Vienen, bueno, yo sé que por eso se llaman sorpresas, pero ¿hay algo que nos podrías adelantar de la próxima función de MDA? Los espero. Estamos cerrando, pero tengan presente que van a ser luchas como las que vimos hoy, o todavía mejores, porque ya las rivalidades están caldeando muy padre. La verdad es que todas las luchas estuvieron padrísimas. Las voy a ver, las voy a repasar. No pude verlas, solamente vi como pedazos. Y de ahí vamos a salir para darle mejor producto a la gente, ¿no? Que la gente está ácida del nuevo producto, ¿no? Ya mis respetos para AAA y para el Consejo. Creo que tienen su público, creo que tienen su... Pero creo que la lucha habrá crecido tanto que ahí necesita una alternativa, ¿no? Y la alternativa es la Super X con MDA. O lo diste y lo demostraste. Vimos casi, bueno, que lleno todo el Deportivo de los Electricistas. Se los dije. Íbamos a llenar, iba a ser un sold out. Y estuvimos sacando mesas. Si te das cuenta, no teníamos mesas, ya no teníamos sillas. Y tuvimos que pedir más sillas porque la gente ya estaba abarrotada. Y muchísimas gracias a toda la gente que vino. Yo sé que se llevaron. Y yo se los dije, si no les gusta el evento, les regreso su dinero. Y miren, les cumplí. Pues bueno, muchas gracias y bueno, estamos en espera de más sorpresas de MDA y con Juventud y más. Exactamente, nos vemos pronto y la nueva lucha libre con la Super X. Siéntese, relájese y deleítese, vino de pasada, no se pierda esto, recomiendo que desee.